muerte es la muerte de nuestra conciencia. Muere cuando muere el hombre, muere el hombre pensante, muere nuestra propia conciencia de sí mismos. En definitiva, si analizamos tal vez a la muerte en otra coyuntura, por ejemplo en una tribu, la muerte no implica el final, porque el hombre abarca más allá de su propia conciencia. El hombre también tiene otra conexión con el entorno, el hombre también es vida después de la muerte, en cuanto a que, por ejemplo, el cuerpo va a seguir albergando vida. Es interesante analizar a la pasión y a la agudización emocional que tenemos las personas cuando tomamos conciencia de nuestra muerte. Yo pongo dos ejemplos, los enfermos terminales y los ancianos, que en definitiva son conscientes, están en una etapa en la cual toman conciencia, real conciencia de la escasez del tiempo. Tiempo equivale a poder hacer, a poder pensar, a cuestionar, a sentir, ¿no? Y cuando escasea el tiempo, cuando se toma conciencia de la muerte, comienza en el individuo una agudización emocional. Y basta ver a nuestros abuelos o a nuestros viejos sensibilizados, ¿no? Con el nieto, con el hijo, con el presente, el querer vivir el aquí y el ahora. Algo que durante toda nuestra vida no hacemos, no seguimos, porque constantemente estamos pensando más en lo que va a pasar que en lo que está pasando. La pasión, desde mi punto de vista, es lo que mueve al humano, lo que mueve en su vida, o sea, es la vida misma. Pero hay que encaminar a distintos tipos de pasiones en esta vida. Por ejemplo, un artista, podemos llegarlo a tomar como a lo que se dedica una persona. Un artista, su pasión, su grande amor, es la belleza. Tanto como por lo que es para un médico la medicina y el ayudar. Tanto como lo que es para un soldado entregar la vida por su patria. Mayor pasión es la música. Es la música y también la escritura. Bueno, hace 4 años que participo de esta olimpiada y bueno, puedo llegar a decir que me fui enamorando un poco, enamorar pasión de esta linda y hermosa olimpiada y experiencia que es esta.